Sorry for coming late. So sorry, but I have to 3 minutes. I have to work 3 minutes, 3 more minutes with the other group, because I was what? I entered late. Okay, so how are you today? Sorry for the 3 minutes late, but we are going to work 3 minutes more. Okay, so how are you? Tell me, how's everything so far? Hello? What do you remember about, me escuchan? What do you remember about yesterday's class? Yes? Okay, very good. Areli, what do you remember about yesterday's? Ah, la de having no, el uso de los verbos irregular. Okay, yes, the regular verbs. The IV, los having no. Okay, that's nice, very good. Okay, thank you so much. Thank you, Arely. Now, lady, can you give us an example using present perfect? An example using present perfect, please. Hello? Can you give us an example using present perfect? Una oración en Yes, in present perfect. if Cualquiera. It could be a simple sentence using the present perfect tense. make your bed. Okay. I have made my bed. O sea, la suya. O Okay. sea, mi cama. Yo he hecho mi cama. I have made my bed. Very good. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Only that. ¿Y cómo haríamos negativa? I have made my bed. Yo he hecho mi cama. I have made my bed. In it, yes, Francisco. Es que estaba viendo una, es como expresión, creo. No sé si la vi en una de esas lecciones, que era Science. Since, yes, since, Since, Have yes, you pronunciation. played the piano since you were a child? Yes, we're going to Maybe. study. Yes, since is here that we are going to study. Is the next topic that we're going to study here. For and Eran dos, since. ¿verdad? For and Era since. since y era otra palabrita que estaba aquí. For and since, yes. For expressions with for, as Francisca said, la expresión es con for son 2 weeks, a few months, several years, a long time. Can you see the PDF? Can you see Okay, it? thank you. Yes. Sí, Okay, ya now pues. with for, so use 2 weeks. A few months, several years, a long time. So we use for. And with since, no se pronuncia since. Es since. The pronunciation is since. Since. Since Since. 6:45. Since last weekend. Since 1997. Since elementary school. Since 1997, right? Okay, now this one, what is the difference and when do you use it? So, for lo utilizamos con una duración de tiempo que ya terminó. Okay, for a few months, for several years. This one is a period of time that already finished when you are using for. Okay, a finished period. Quiero ver si me dijiste esto, permítame. A finished period, espérame. Okay, give me a second. It's charging. A finished period of time that is accomplished. A finished period of time. Okay, I'm gonna change the color. Okay, here we go. A finished period of time. Now, and this one is a starting point in the past. A started point in the past, but this hasn't finished. Point in the past, but this started, but this has not finished. Okay? The difference is that you have to use since con un punto de tiempo que empezó, pero que no lo ha terminado.
Okay, expression with since elementary school. Ajá. And four is a finished period of time. En este, a during period of time, 2 weeks. He has worked for 2 weeks. Pues al revés, ¿verdad? Ajá, yes, it's like this, right? This one already finished. And the other one is a period, a point of the time that you have started. Okay, so that's the difference. En uno, ¿cómo se llama? Es un periodo de tiempo que ya terminó, o sea, ya terminó ese lapso de tiempo, y en el otro es que empezó, pero que no ha terminado. That's the difference that you have to use between for and since. Look at this. I lived there for 2 years. Yo viví for 2 years. O sea, viví allí por 2 años, pero ya no vivo allí. It's for a finished period of time, right? A finished period of time. En cambio, since, I have lived here since last year. Yo he vivido aquí desde el año pasado, pero sigo viviendo. And since is a started, started point in the past, a started period of time. No sé si me voy a entender. Yes, teacher, maybe for I've four? Been waiting for 2 weeks. And other expression is I've been waiting since 6:45. Yes, right? Yes. Y estar esperando es desde last. Since 45. Since, okay, yes, right? Entonces usamos for con periodos que ya culminaron, que ya terminaron, ¿verdad? Yo viví ahí por 2 años. Ya terminó ese periodo. En cambio, since, no es times, la pronunciación, yo he vivido aquí desde 2 años, desde hace 2 años, pues, supongamos. I have lived here since 2 years ago. Okay. Este es, since es un punto que ha empezado, pero que no se ha terminado. Cambio for, already finished. Okay. Pero ya, y eso ya lo vamos a ver adelante. Okay. Don't worry. Okay. We are going to study that. Okay, right now, focus your attention in the present perfect. Okay, so I remind you that in the present perfect, you have to use have, you, and the verb in past participle. We have a regular verb, and we have a irregular verb. Este le quedó de tarea ayer, ¿verdad? ¿O no? Yes? Yes, yes, or no? Hello? ¿Se le quedó de tarea? Yes. Yes. Excellent. Three, very good. Four, five. Okay, yes, very good, right? Okay, so, okay, that's nice, very good. Now, have you done much exercise this week? Yes. What is here? What do you have to complete here? Been. I have. Ya le estaba poniendo ya been. Espérame, que se me hizo. So here we have, I have, yes, I'm going to move it. I have, or in the contraction, I already? Did. Been, very good, Arely. Okay, I have already been to aerobics class 4 times, right? Okay. Number two. What is the question? What is the auxiliary for the present perfect? Excellent. Has, like this. Has you played any sports this week, this month? It's okay? Has you played any sport this month? It's okay? Yes. What is the problem? No. Is there any problem in this question? Have you played? Have you played? Porque la E es muda, ¿verdad? Espérame que aquí... No. Me... Okay. Yes, it's not has. ¿Con cuáles usamos has? Have you. Have you. Have you. ¿Y has con cuáles los usamos? Con... He has. Con terceras personas. Third person singular. He, she, and it. She, he. Okay, very good. Now, in the
The letter E is silent, so you have to join. There is a link. Have you played, con es regular con D, played any sport this month, right? Okay, so now the answer. What is the answer? What is the answer? Uh-huh. Yes? What is the answer? No, I haven't had. Uh-huh. No, I haven't had. Uh-huh. No, I haven't. I haven't had, like this. Haven't have. It's okay like this? No, I haven't have the time. How? Okay, because it's past participle, right? You have to use the past participle. I haven't had the time. No, I haven't had the time, right? So this is the answer for this one. Have you played any sport this month? No, I haven't had the time. Had the time. Now, number three, how many movies? Uh-huh. How many movies? Have what? You been? Have you been? Excellent, Arely. Have you been? Very, very good. Have you been? Uh-huh. Have you been in the answer? How many movies have you been to this month? Este movie es cine, ¿verdad? ¿Cuántos cines has tú estado en este mes? Actually, I haven't gone. I haven't gone like this. I haven't seen. Gone. Yes. Ah, it's not gone. It's seen. I haven't seen any chef. Okay, very good. Excellent. Ya vi que está en la jugada. I haven't seen any yet. ¿Verdad? Recordemos que el yet lo vamos a utilizar en oraciones negativas. Y already lo vamos a utilizar en oraciones positivas. Creo que ese, no sé si ya lo vimos por aquí. Already, aquí está, mire. Already is in positive sentences. And yet is in negative or questions. Yet is in negative or questions. ¿Ok? Pero ambos significan ya. Los dos significan ya. Already es ya. Already. Repita después de mí. Already. 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 Ajá. Este already significa ya y yet también significa ya. Pero already lo usamos en oraciones positivas y yet en oraciones negativas y preguntas. Ok, that's nice, very good. Entonces, como tenemos yet aquí, como tenemos el yet, está, ups, este de aquí abajo, como tenemos yet, sabemos que es una oración negativa, por eso lleva haven't. Ok, now, excellent, very good. Now the next one, ok. What is in the number four? Have you been to any interesting parties recently? No, I. Any interest? Uh-huh. Es negativa. No, I haven't. ¿Cómo quedaría ahí? No, I haven't gone. I haven't gone. Very good. I haven't gone. No, yo no he ido a alguna fiesta for quite a while, right? Question. Okay. Okay, so, do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta? Richard, se escucha mucha interferencia. Ah, yes, right. It's true. So, okay. So, it's okay. So, if you are available to turn off your mic, so please. Yes. Thank you, Wendy. Thank you for your advice. Okay. So, I haven't gone to any parties for quite a while. A quite a while is por hace un rato. Now, the number five. Okay. The number five. What is the question? Have you called? Have you called? Called. Esa idea como que si fuera una, una sola una de cold, 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 no call it, it's cold, cold, cold. Any friends today? Uh-huh, yes. Yes, I have. Yes, I have. Already? Made. Very good. Made. Already made three calls. And the last one. Okay, vamos, le voy a asignar a alguien la última, vamos a ver. Para que practiquen los también los compañeros. Ok, vamos a ver a
Roy, Ricardo, ¿cómo le hubiera quedado la número 6? How many times? How many times have you gone? Have you gone? Yes. Have you gone? Excellent, right? How many times have you gone out to eat this week? Have you gone out to eat this week? Excellent, very good. En la otra respuesta, no sé si Yancy Stephanie Alvarado. Ok, Yancy, hello. Ok, Yancy is not available right now. It's ok. Ye Jennifer Damisela Flores. Ajá, no me quieren contestar porque no hicieron la tarea. Ok. I haven't eaten. Ajá, yes, I haven't, ok, I haven't eaten. It's negative. How many times have you gone out to eat this week? I haven't eaten. Ajá, no, sería negativo. ¿Es negativo o positivo? I have Positive. Ajá, positivo, A ajá. positive. En the answer, what is? I have it. Ok, I have eaten Yes, at fast food restaurants a couple of times. Ok, thank you so much. No sé por qué me escribió, no me escribió aquí. Ya no quiere la compu. I have eaten at fast food restaurants a couple of times, right? I have eaten at fast food restaurants a couple of times. Okay, do you have any question with this exercise? Any questions so far? No, no questions. Teacher, una duda que tengo yo es con el verbo este de it. Este verbo, ¿en qué momento es cuando no cambia? O sea, ¿en cuándo es que no cambia el it o el iren, a iren? Se mantiene. En presente perfecto, en el tiempo que estamos viendo, en todo momento siempre va a poner irent. Pero, ok, recordemos que en la forma base sería it, y también tenemos que es its, ¿verdad? Con S. Para las terceras personas es con S. Entonces, en presente es it o its. It para are you, we, they. Cuando son varias personas es it. Cuando es its con S, es para he, she, and it. Pero también lo tenemos en pasado. What is the past of the verb it? What is the past? ING con ING. No. ¿En pasado? ¿En pasado? ¿Pasado? Ate. Ajá, el pasado es ate. Ajá, yo comí. Y tenemos también el pasado participio que es eaten, right? Eaten, comido. Yo he comido. Y también, así como decía Areli, teníamos eating. I am eating. Oh, me equivoqué de escribir, espérenme. Eating, like this. I am eating. Yo estoy comiendo. I am eating. Así, like this. Es la I am diferencia. eating. Ajá. Entonces, estos son presentes. It en its. Solo que it's para he, she, and it. Ate en pasado. Eating en pasado participio, que es el que estamos utilizando para el presente perfecto. Y eating, que es presente continuo. Estoy comiendo. Comiendo. Yo he comido. Comido este. Comido. Comiendo. Este es comí. Yo comí. Y este es yo como. O él come. ¿Ok? Thank you so much. Gracias. You're welcome. ¿Verdad que this conversation, we already practiced this conversation about Moroccan food? Oh, no, not yet. Yes, Oh. Yes, right. yesterday. Yesterday, right. No. No, Yes or teacher, no? fue esa. Ah. No, no fue esa. No Ah, fue pues esa. no. No. Sorry, No. ¿qué? Okay, let me check it out. I'm gonna check it out in the group.
Quiero ver si... Ah, no, se parece, ¿verdad? Se parece, Sí, es no, cierto. aquellas estaban tomando coffee y aquí están estando Ok, bien. yes, is Mismo this. guapo es por eso. Ok, is this one, right? Is this New Orleans. Ok, now you're going to listen the conversation and you're going to tell me what you listen. Ok, you're going to listen and you're going to tell me what you listen. Ok, y me... tengo que buscar el audio, permítame. I think it's this one. Or not. Give Ah, no, it's this one. Todavía no está sonando, Pérez, permíteme. Page 66, exercise 4, conversation. Actually, I have. Part A, listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or... Okay, what did you listen? Something you listen? Any word, cualquier palabra, expresión, vocabulary? Sí, it's around. Yes. It's delicious. I can't to say. Excellent, very good. Uh-huh. Yes. Sí. Excellent. Now, listen the... Perdón? She talks about Morocco's food. Moroccan dish, right? Moroccan food. Okay. Now listen the rest of the conversation. How about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay. Okay. Okay, excellent, very good. What else did you listen? ¿Qué más escuchó? Green curry. Okay, green curry. He asked her if any. Any? Eating. No, eating. Is If she, how do you say, probar? Taste, taste or try, taste or try, taste. If you say taste the green curry. Green curry, excellent, right? Okay, the green curry, excellent. Now you're going to read and you're going to listen. Vamos a escuchar y va a leer, ¿verdad? Usted va a escuchar y va a leer. You're going to listen and you are going to read the conversation. Después que ha escuchado, busque las palabras que no sepa, ¿ok? Ok, look out the words that you don't know. Page 66, exercise 4, conversation. Actually, I have. Part A, listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years.
Solo yo no escucho nada. Yo creí que solo se escucha. Tampoco. Se fue el teacher. Sorry. Okay, I have something to do. So, here, do you have any question with vocabulary? She recommend American food. Okay, dice que no la escuchaba. Stephanie Lisette, do you listen it or you don't listen it? ¿Los demás lo escucharon o no? No. Sí, teacher, no. Creí que usted estaba hablando y que no se le escuchaba, por eso le escribí. Pero sí lo escuché. Ah, okay. Okay, so, no, es que me tuve que levantar. Okay, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? ¿Has tú estado aquí hace rato, verdad? Have you been here long? ¿Has tú estado aquí hace ratito, hace rato? Ajá, so, do you have any question about vocabulary? Moroccan es marroquí. Yes. What is the meaning? Teenager. Thailand o teenager. No, teenager. ¿A dónde está? Teenager. No la veo, fíjese. I can decide have you ever eaten Moroccan food? Not having, is it good? Several times about Thai food. Thai food is Thailand food. Also, you have a... Sí, se escucha interferencia. Thailand as a teenager. Ya la encontré. Sí, ok. El de la interferencia, please. Apaguemos el micrófono. Teenager es adolescente. Thank you. You're welcome, anytime. Ok, thank you. Okay, so you have a have you, hay unión aquí, ¿verdad? Have you been here land? No only for a, aquí hay unión también, for a few minutes. Have you, hay unión aquí, you have a link, chosen a restaurant yet? I can decide, have you, otra unión, ever eaten Moroccan food? Okay, comida marroquí. No, I haven't. Is it good? Lo unimos, ¿verdad? Is it good? It's delicious. I had it, como una R, I had it several times. Oh, how about, como una R, how about Thai food? Have you, porque la es muda se une, have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand, in Thai, as a teenager. I ate it, como la es muda, la E, T se vuelve una R. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay. In this one, I live in Thailand as a teenager. Yo viví en Tailandia como un adolescente. I ate it a lot there. Yo lo comí eso un montón de veces ahí. Yo lo comí un montón ahí. Questions? Do you have more questions? No. No more questions about vocabulary? Or pronunciation. ¿Tiene preguntas sobre el vocabulario y la pronunciación? No. Okay, what's your question? I have a question. Este, cuando termina en vocal y la otra palabra, la otra palabra que inicia, se pronuncia como unido. Por ejemplo, termina en vocal, entonces con la otra letra que sigue es una I, entonces se pronuncia unido. Ah, es que allí se pronuncia unido porque como la E es muda, ¿verdad? Como no decimos have you, entonces como no se puede decir have you, decimos have you. La V se une con la siguiente letra. Cuando las palabras terminan en E, porque la E es muda, cuando las palabras terminan en E, porque la E es muda, entonces la consonante antes de la E se une con el U, con la siguiente palabra, ¿verdad? Have you. Ok, gracias. Ok, Erika, no problem. Ok, so, yes. Ok, ahí en el chat. Ok, Erika. We are going to practice the conversation in first. Vamos a practicar la conversación en pareja.
En pareja, en groups. Give me a second, please. Ok, vamos a ver. You don't have this conversation right now, ok. So, ahorita estoy buscando el grupo de ustedes, permítanme. Give me a moment. So you're gonna practice the conversation. No questions with vocabulary, no? Teacher, one question. Yes, la palabra question? Que está luego que dice I live in Tailandia as a y la que está en verde. As a teenager. Teenager es adolescente. Ajá. Ok. Teenager is a young adult. Teenager is a young adult. Is not a child, is not an adult. Is between. Is between the child, is between the adult. Okay, here you have the conversation. Solo déjeme. Thank you, teacher. Yes, you're welcome. So I'm going to say this conversation and I want to send it to the WhatsApp group. Here we go. Okay, I'm going to create the breaks. And in the breakout rooms, you're going to practice this conversation. Okay? Va a practicar en los breakout rooms esta conversación. Si usted escucha que su compañero pronuncia algo mal, puede corregirle, ¿verdad? Y no hay que por qué enojarse si lo corrigen. No, ¿ok? Equivocándose, todos aprendemos. Espérenme que no me cargue esta imagen. Ok. Y no, it's not this group, right? Okay. Give me a few seconds. Ya me trabo el WhatsApp este. Bueno, por ahí tiene la foto, más o menos. Ok. Now, so we are going to create the breakout rooms right now. So, okay. So right now you are 13 participants, right? Okay, it's here. Okay, so Arely, se queda aquí, por favor, Arely. Don't go to the breakout rooms. No se vaya. Ricardo también se queda aquí. Y también Adriana Grajeda. Los demás... Go to the breakout rooms and practice the conversation, please. Uno va a ser el A y el otro va a ser el B. Ok, allí se turnan para practicar la conversación. Ok, for practicing the conversation. A Chipa no les mandé la foto a ustedes. ¿A quién se le mandé? So, you're going to practice the conversation in the breakout rooms. So, if you have any question, if you listen something that is wrong, so you can... Ah, ¿cómo no? Yes, yes, yes. Para Esme, dice. Sí, no le había podido contestar Esme porque estaba con los otros grupos. Ajá. Y a las 10 le iba a contestar, pero ya se lo mandó allí Arely Cornejo. Ok. So, join to the breakout rooms, please. Let's see who. Me falta que se una Evelyn Janet and Liliana Abigail. To the breakout room number 4. Jessica María. Go to the breakout room. Edith Javier y Wendy Lizette, can you go to the breakout room 7? Porque Juan Carlos está solo. O muevo a Juan Carlos. Ok. Edith Javier or Wendy Lizette, can you join, please, to the breakout room 7 for practicing the conversation? Vamos a... Ahí está Wendy. Ok, very good. Para que no esté solo Juan Carlos. Ok, that's nice, very good. Arely, can you practice the conversation? Perdón. Okay, okay, Arely and Ricardo primero. Okay, Arely is Mandy and Ricardo is Peter. Okay. Okay. I'm sorry, I late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chose a restaurant yet? Mm-hmm. Okay. Junior Francisco? Francisco, va a practicar la conversación con Ingrid. Okay. Ricardo, puede escuchar, escucha, Ricardo. Ahora sí, ya los escucho.
Vaya, pero no puede ver la presentación, ¿verdad? No. Espérenme, quiero ver cómo hago aquí para compartirse. No sé qué nos hizo el teacher. Pero a ver, quiero ver. Ahí está otra vez. Vaya, ¿dónde nos sí, quedamos? Quedamos en Morocco Food, ¿verdad? Sorry. Was an interruption from another student, sorry. Okay, continue, please. Disculpe. No, I haven't eaten good. It is delicious. I have eaten several times. Oh, what about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I live in Thailand. As teenager, I lay it a lot there. I didn't know that. How long did you live here? There, pardon. I lived there for 2 years. For 2 years. For 2 years. Very good. Okay, now, Ricardo. Okay, Adriana Grajeda. Can you practice the conversation? Very good. Excellent. Nice. Can you practice the conversation? Okay, can you practice the conversation? ¿Con quién, teacher? Con Jessica María. Jessica María. Hello, Jessica María. Hello. No está Jessica María, ¿verdad? Arely, can you practice the conversation? Arely is Peter and Adriana Grajeda Mandy. ¿Está bien? Okay. Yes. Bueno, comienzo yo, ¿verdad? Yes. I'm sorry, I late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Green curry. Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I ate. No sé. Thailand as a teenager. I ate it. I ate it a lot there. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay. So do you have any question about vocabulary? No. So remember, right? No. Remember? Esa frase que está ahí de teenager. I ate it a lot there. Este es como comiendo ahorita o I ate. Yes, yes, I ate it a lot. Yes, Francisco. Sí, es que nada más hacer la prueba a ver si me pueden escuchar ustedes porque estaba ahorita con Ingrid y pues no me podía escuchar, me decía. Sí, ahorita le podemos escuchar. Y Ingrid se escuchaba, no. Bueno. No, yo creo que no me podía escuchar porque me estaba escribiendo en el chat. Ah, qué raro. ¿Y los demás se pudieron escuchar en los breakout rooms? ¿O no se pudieron escuchar? ¿Hola? ¿Me escuchan? Es que hay mucha interferencia, teacher. Están muchos micros. Bueno, para eso es cuando está la reunión que estamos todos, que hay micrófonos encendidos, pero en este caso de los breakout rooms. Es la primera vez, ¿verdad? ¿Qué pasa eso de que no se escuchaban en los breakout rooms? Sí, para mí es la primera vez. Yo no había oído ese ruido tan feo.
Ok, está bien. Este, va, Francisco no la escuchamos. Thank you. Vamos a ver, no sé, Juan Carlos López, ¿escuchaba a su compañero? Sí, teacher, perfecto. Ok. Ah, pues era, no sé qué pasaba con los micrófonos de Ingrid y Francisco. Solo eran usted, sus micrófonos porque los otros compañeros sí, sí los escuchábamos. No sé qué pasó. No, es Incluso que yo cuando... sí lo podía escuchar, solo que a mí no me podían escuchar. Ah, no sé, entonces. Está medio raro. Ajá, no, I don't Pero know what happened there. So, no, no sé. Allí sí no le podría explicar, lo siento. Puede ser la señal. Puede ser la señal porque yo me he fijado que cuando abrimos los breakout rooms, como que si necesita más señal, creo. Pensaría yo que sería la señal, sí. Pero no sé. Teacher. Yes. Ah, por lo menos a mí me sacó y no me dejaba ingresar hasta allá al final. Casi no pudimos practicar. Pero desde que inició la clase hay un micrófono, no sé de quién, que ese micrófono es el como que está absorbiendo todos los sonidos de todos lados. No, Así no siento está. yo, y eso es lo que habla usted y se oye el, como que repite su voz y la de las demás, no sé bien Como raro. un eco se escucha. Ajá, sí, es cierto, es Y se cierto. oye Por una eso. televisión bien fuerte también. Ajá, por eso les dije cuando me pusieron allí en el chat, dije si podían apagar el micrófono. Entonces, pero está bien, ahorita ya no se escucha, porque yo no lo escucho ahorita. Sí, No, eso ahorita fue ya hace hace ratito que sí se escuchaba, es cierto. no. Yo por Pero eso ya. no participé mucho, me daba miedo que fuera el mío. Ok. Very good. Ok, that's Ay, nice, very good. favor. Sí, con el problema de Francisco, no sé si fue la señal, pero sí. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo se abren los breakout rooms y ando de un breakout room a otro, a veces me saca de un solo de Zoom y tengo que volver a entrar y todo lo demás. O a veces, ¿cómo se llama? Me apaga el micrófono cuando estamos en los breakout rooms. Pero es la única oportunidad donde tienen ustedes de practicar, ¿verdad? Así todos practican la conversación. Pero bueno, here we go. Aquí estamos. A ver qué, tratando de hacerlo mejor. Okay, so here the pronunciation is have you, como la E es muda, la B se une con la Y, have you for a few minutes, have you chosen, have you ever, is it good, recuerde que todas las preguntas tiene que hacerlas en forma de preguntas, ¿verdad? Is it good, I've had it, la D igual, entre dos vocales, una D entre dos vocales se pronuncia como R, I had it several times. También esta W entre la O y la A es como una R. How about Thai food? Thai es un sinónimo de Thailand. Thailand food. Or how about Thailand food? Have you? La otra era teenager, right? As a teenager, como un adolescente. Has a teenager. Y la otra era, la última que sí les dio problemas a algunos que me fijé, que les costaba pronunciarlas, nos costaba pronunciarlas un poquito, era, I ate it, I love there. Como la E es muda, esta E que está aquí, la T se pronuncia como una R. Entonces decimos, I ate it, I love there. I ate it, I love there. ¿Verdad? I ate it a lot there. ¿Tienen preguntas? Solo para repetirme la pronunciación de ahí donde dice delicious. Delicious, donde dice el delicious. Ajá, pero I had it several diferente. times. I had it several times. I had it. It's delicious. I've had it several times. ¿Ok? Como reducido, ¿verdad? En la reducción. Recordemos que cuando se hace la contracción, que vamos a saber que es presente perfecto por el contexto, es I have, I've. Ah, tengo un chat. Que okay, I ate it, se me dificulta. Sí, es cierto, Francisco. Ah, ok, that's nice, very good. You have, you've. He has, his. She has, she's. It has, it's. We have, we've. En estos casos de we've, they've, you've, I've, es como una F, ¿verdad? Es como una F. We've, they've.
In the negative, has not, hasn't, has not, hasn't, have not, haven't, right? Haven't. Very good. So right now we are going to move to this exercise. Yo supongo que, digamos, en una conversación cotidiana siempre se van a escuchar contracciones, ¿verdad? Por ejemplo, los nativos me imagino que lo usan mucho. Lo utilizan así. Sí, ajá. Lo usan. Entonces, lo usan más que bastante. Todo, quizás sería bueno como practicar las contracciones, que es lo que más vamos a escuchar. Yes, yes, it's true. It's a good idea, right? Yes, thank you so much. Sí, por eso antes de practicar la conversación les pongo a marcar de verde donde todas pueden haber reducciones, contracciones o abreviaciones. Teacher, pero en Súper verdad bien. Lo que a uno más le cuesta es escuchar, el entender las conversaciones, porque yo sinceramente en todo el proceso que he venido pasando, yo estoy como bien, o sea, me siento un poco satisfecha porque yo percibo que leo un poco más, o sea, leer como que yo entiendo más, pero escuchar a mí me cuesta más, o sea, como que tengo que escucharlo varias veces para sí, exacto, entonces entender un poquito. Ajá. Sí, entonces sí, es cierto, porque tenemos. En cambio, leer como que es como más, como que se le facilita a uno más, un poco más. Eso se debe a que, como ustedes, a veces los que estudian colegios, de primero a sexto estudian inglés, y los que estudian en la pública, en tercer ciclo y bachillerato, estudian inglés. Entonces, ustedes cuando la ven, cuando ven la palabra, entonces, ah, esta palabra en el subconsciente, usted sabe que la vio en bachillerato y usted sabe que más o menos se pronuncia así. Por eso la lectura no le cuesta porque usted tiene una base, pero en cambio en bachillerato en la pública casi no les ponen listening, casi no les ponen a escuchar. Debido a eso es que yo les pongo a escuchar la conversación sin la letra Ajá. primero. Y realmente es cierto que esa es la debilidad que tenemos mucho, el entender los audios, eso nos Ajá. cuesta, al menos a mí me cuesta eso. Sí, a todos, incluso a uno que estudió eso. Le costaba porque no nos habían puesto listening, bastantes listening, sino que se enfocan en la gramática, se enfocan en la lectura, se enfocan en hablar, pero no en el listening. El listening siento que es la habilidad más, Es como más, es menos como usada. lo que, Más, ajá. ajá, eso. Es la como menos la usada. práctica que como que menos utilizada y eso de alguna manera es la que le cuesta a uno y le dificulta. Porque a Yes. mí si alguien me habla y no me habla tan rápido, yo logro captarle un poquito. Pero Exacto. así. Exacto. Sí, y por eso se ha fijado que todas las conversaciones se los pongo a escuchar primero la conversación así sin ver la Sí. letra. Es por eso, ajá. Es debido a eso que se aprovecha ese recurso que está ahí. Es buena idea escuchar a veces YouTube con subtítulos Ajá. y también películas con subtítulos. Y escucharlas en inglés y para irse adaptando a las diferentes pronunciaciones. Y así como le dije a otro grupo, me recuerdo que ahora, según, por ejemplo, tenemos, hablan inglés en Canadá, hablan inglés en Inglaterra, hablan inglés en Escocia, hablan inglés en Australia. Y los cuatro ingleses suenan diferentes. Pero piensa que el inglés que mejor suena es el de Inglaterra. O sea, ellos como que gramaticalmente hablando, como que son mejores en pronunciar. Yo siento que en Estados Unidos la gente habla mucho inglés callejero, así como nosotros tenemos nuestros ahí léxico, ¿vea? Que usamos un típico, bueno, porque el nuestro no es un español auténtico, no, que es castellano, pero realmente usamos muchas canillitas y todo eso. Entonces, así Exacto. es el inglés que quizás estamos como muy acostumbrados a escuchar. Ajá. Y lo otro es que los que realmente hablan bien el idioma son los ingleses. Ajá. Entonces, los ingleses, por ejemplo, tienen palabras diferentes a al inglés americano, como por ejemplo, en vez de decir, en americano se dice water, brother, father, pero en inglés británico ellos la ER la pronuncian como una A, dicen en vez de decir water, dicen water. En vez de decir brother, dicen brother. En vez de decir sister, dicen sister o mother. Es Entonces, diferente. sí, entonces, por ejemplo, las personas de las películas, los famosos, así como Harry Potter, y hay otros famosos que son así Son como. británicos. Ajá, the British people, ellos hablan británico y ellos dicen, hablan así como water.
Entonces usan y también incluso tienen diferentes palabras. Por ejemplo, los americanos dicen apartment, los British Ameri the British English, ellos dicen flat, 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 y eso es apartamento para ellos. Entonces tienen palabras diferentes, igual el acento, igual el dialecto son diferentes, ¿verdad? Igual si alguna vez puede poner en YouTube inglés australiano, escúchelo, porque suena bien bonito. El inglés australiano, bueno, personalmente a mí es el que más. Esos videos que nos mandó hoy de última están bien bonitos, bien interesantes, de que los escuchen, compañeros. Yo los he estado escuchando y bien, como que le ayudan a uno a aclarecer un poco más. Sí, cabal, exacto. Entonces, como le digo, o sea, si usted escucha algo y hay algo que no entiende, no se preocupe porque hay muchas limitantes que no ha practicado, ¿verdad? Hay muchas cosas que no ha practicado en el listening y recuerde que hay diferentes acentos, ¿verdad? Lo que complica más el aprendizaje, pero no es imposible llegar a un grado en que usted pueda entenderle la mayoría de palabras, ¿verdad? Entonces, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama? No sé, o sea, no se aflija, ¿verdad? No se aflija si, si no, o sea, si no entiende todo. Obviamente no va a entender todo, pero es un proceso, ¿verdad? Nadie nace sabiendo todo, entonces es cuestión de estudiar, ¿ok? So that's nice, very good. Ok, the last homework, well, no, it's not the last homework, it's gonna be a homework for tomorrow. I'm gonna send you online exercise that I am going to explain you right now. Le voy a mandar el enlace de ahorita. Espérame, give me a second. Le voy a mandar el enlace de esta tarea. Quiero ver. Is this one, if I'm not wrong? Vaya, allí en el WhatsApp, usted tiene un enlace que no lo vamos a alcanzar a terminar porque es mentira. Okay, here we go. I'm going to share the screen about you with the WhatsApp group. Okay, para que me vea el WhatsApp. Okay, I think it's open. I'm not wrong. If I'm not wrong, bueno. Quiero ver, déjeme ver. El phone touch. What is this? Okay, here we go. No hay el WhatsApp group, pero se suponía que ahí tendría que estar. Quiero ver. Okay. En este enlace, usted, quiero ver, stop sharing. Tendría que aparecer. Give me a second. No me aparece el WhatsApp. Ok, I'm gonna share all the screen. Y allí sí tendría que verse. ¿Lo ven? ¿Lo ven el WhatsApp? Yes. No, todavía no lo ven. Vaya, usted le hace clic en el enlace. Usted lo hace clic en el enlace y lo va a mandar a esta página, mire. Okay, so this page. In this page, ya esto es lo último. Para explicarles para que lo haga cuando tenga tiempo mañana. Como ustedes ya todos terminaron, creo, la plataforma. Lo manda a esta página. En esta página usted tiene que esperar que cargue por la señal. Y hasta aquí, mire. You have an explanation about the present perfect and the simple past. Aquí le explica el presente perfecto y el simple past. Aquí va a esperar que le carguen los cuadritos. Y usted tiene que completar. Complete the chart of irregular verbs. You can find the answers in unit 10 of the sentence. Eso no. Va a completar aquí con el verbo. En presente, por ejemplo, el presente de did. ¿Cuál es el presente de did? Ajá. For the verb Do. did. Do. Do, ¿verdad? Excelente. ¿Y el pasado participio de do? Don. Don't. Entonces tiene que Don. completar donde hayan cuadritos así, usted va a completar en la primera columna con el presente. En la segunda columna con el pasado y la tercera columna el pasado participio. Va a completar los que le hagan falta. ¿Ok? Va a completar con los que hagan falta en minúscula. Todo en minúscula. ¿Okay? En la parte 2, usted tiene que decidir si va a utilizar el presente perfecto o el pasado simple. Por ejemplo, my friend. Y tenemos aquí, vamos a utilizar los verbos que tiene en paréntesis. Vamos a ver, en la número 1. Al final, ¿cuál es el verbo que tiene en paréntesis? Fail. 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 Repitan después de mí. Fail. 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 Como que se va a Fail. decir fail, pero no dice fail, dice fail. ¿Ok? Ese Yo con fail. gracia, fail. Este es el verbo Fail. reprobar o el verbo no pasar un examen. Fail. 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 Entonces, a este, como es regular, le agrega ed. Fail.
Todos son regulares menos make y menos sin. Entonces, el pasado de fail es regular, ed, failed. Ok, entonces aquí, por ejemplo, va a decidir si va a utilizar presente perfecto o pasado simple. My friend, espacio, su examen de matemática dos veces. El espacio, blank, blank. It last year and it is in this year. Vamos a ver. Entonces, en la primera, ¿iría pasado simple o presente perfecto? ¿Ah? My friend has failed or failed. ¿Sería pasado o presente perfecto? Recordemos que el pasado, pasado es lo, algo pasado, que ya terminó. Ya lo dejó. Pasado. Uy, ya lo reprobó. No, no, no. Ok, my friend, entonces sería aquí, my friend has failed, o solo sería failed. No. Has failed or failed? Failed. 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 Ajá. Ok, y entonces la otra iría presente perfecto. He has failed last year. En this year, right? Ajá, entonces como dice, él ha reprobado eso el año pasado y este año, ¿ok? Mi amigo reprobó su examen de matemáticas dos veces. Ajá. Ok, ¿seguro que iría así? Bueno, allí lo van a ir completando así, presente, pasado, presente, perdón, presente perfecto o pasado, present perfect o pasado o past present perfect. Con el verbo que tiene en paréntesis, ¿verdad? Use contracciones donde sea posible, dice. Ok, esa es la tarea. Ya tiene el enlace ahí en el WhatsApp. Cuando mañana que estemos en la clase, voy a revisar esta tarea. Y este, ¿cómo se llama? Usted puede hacerle esto las veces que quiera, así como en la plataforma. Entonces, este, no importa que se equivoque, lo importante es que usted aprenda. Y como le digo, o sea, si se equivocó, lo puede dar refresh ahí en la página web, y lo vuelve a hacer, no hay problema, ¿ok? Al final, cuando usted ya lo terminó, usted le da finish aquí, mire, y después de finish le van a aparecer estas dos opciones, check my answers. Entonces aquí, mire, aquí esta está mala, la de has failed and failed, o sea que va al revés. Mi amigo ha reprobado su examen de matemática dos veces. My friend has failed his mathematics exam twice. He failed it last year and this year. Como tiene last year, la expresión last year nos da la idea que es pasado simple. Entonces, allí usted lo puede revisar, ¿verdad? Usted lo puede revisar y lo puede hacer las veces que usted quiera. No es que esto se lo vaya a contar en la plataforma, sino que solamente es, ¿cómo se llama? Como una práctica. Una práctica, exacto. Ok, so, questions, ¿tiene preguntas? Questions, Lady, ¿tiene preguntas? Lady Evelyn, ok, entonces, have a good night. Ya puede ir a descansar. Thank you so much. Gracias por haberse unido. Yo sé que es difícil. Good night, teacher. Ok, good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Take care, people. Ok, que descansen. Se lo merecen. Good night. Bye-bye, people.